primero toda la energía de los Andes para ti y para toda la gente que nos va a ver. Soy Mamani Mamani, un artista de los Andes, de Bolivia, y con un orgullo profundo de su identidad, de sus raíces, llevo en mi sangre pues la herencia de mis mayores, de mis abuelos, y lo que muestro en mi arte es parte de esa experiencia vivida, de esas narraciones de mi ahuicha, de mi abuela. Siempre la menciono a ella porque ella es la que me ha enseñado el ser artista espiritualmente. Yo soy fruto de un amor prohibido. Mis padres se escapan a Cochabamba, y Cochabamba es un valle hermoso porque ellos se escapaban de La Paz, de una cultura aymara, y llegamos a una cultura quechua. Entonces mi hermana y yo nacimos en Cochabamba, y pues también era muy marcada y muy afín también en estas culturas. La cultura quechua es la cultura del maíz, la cultura aymara es la cultura de la papa. Yo creo que era un niño que jugaba pues con todos esos seres que estaban ahí en ese valle. Y lo que recuerdo es que mis primeros lápices para dibujar fueron el carbón, ¿no?, del fogón de mi madre, que cocinaba leña. Y esos fueron mis primeros pinceles, y los cartones y los periódicos, mis primeros lienzos. Entonces veía a mis padres trabajar y yo empecé a plasmarles a ellos en estos primeros dibujos de 8 años, de 9 años de edad. Soy la tercera generación que emigró del campo a la ciudad. Fueron mis abuelos, mis padres, y yo ya era un, llamémoslo, un aymara urbano. Yo tenía la responsabilidad de ser algo, de dar un ejemplo a la familia. Era el hijo mayor y era un poco el que iban a seguir los otros hermanos y primos. Ellos me dieron la plena libertad de lo que yo quería ser, y creo que esto se manifestó desde muy pequeño. Además de pintar apasionadamente, había noches enteras que yo pintaba, y es que no era que iba a vender un cuadro, sino era la necesidad de hacerlo. Y me amanecía pintando obras tras obra tras obra. Era que yo tenía que dejar una huella profunda para los que estaban detrás de mí. Y creo que agradezco a mis padres, creo que hasta ahora ellos ven con admiración hasta dónde he podido volar. Y creo que esa libertad de poder haber hecho mi camino es el fruto de todo este caminar donde estoy ahora. Yo nunca he pintado a un indígena, a un hermano, en un estado lamentable. Siempre le he pintado con orgullo, con altivez, porque somos herederos de una gran cultura, y creo que esa tiene que ser nuestra fortaleza para seguir luchando, ¿no? Cada cuadro, cada serie que voy trabajando testimonia mi identidad, que siempre desde pequeño lo he sentido que es profundamente grande. Por eso Mamani Mamani, ¿no? Mamani es un apellido indígena profundo, que significa águila o halcón, y solamente es Mamani Mamani. Pero al testimoniar eso, creo que también ha habido esa magia de haber aprendido con mi ahuicha, con mi abuela, y de haber yo vivido en esa parte urbana. Creo que hay como una magia que se hace, ¿no? Es como traer toda esa ancestralidad al mundo urbano. Creo que el migrante del campo a la ciudad
trae pues consigo sus fiestas, sus ritualidades, todo detrás de ellos. Y creo que todo eso ya en una ciudad urbana pues explota, explota. Y creo que mi obra es eso, es como una ofrenda, como un agradecimiento a todo eso de lo que somos y de lo que sucede ya en todas las ciudades. Y eso es creo, la alegría a la vida. Yo conozco un gran maestro chino que decía, a los 90 años recién uno puede hacer una obra maestra. Todavía me faltan unos 30 años para esa búsqueda. Voy trabajando en temáticas, ¿no? Como te decía, hay la serie de la papa, de la quinoa, del agua, la serie de las pachamamas, la serie de los niños cóndores, la serie de los soles, de las lunas. Y cada uno tiene un concepto. Y entre esa colección de cada serie, que son 40 cuadros, hay algunos que no quieres separarte y que de repente para ti tengan, sea tal vez extraordinariamente concebida, digamos. Pero a veces a un artista, cuando termina un cuadro, ya no le pertenece, sino le pertenece a todos. Algunas veces he dicho, los voy a mantener esto, pero se van. Creo que, yo digo, me va a faltar todavía 3 vidas para poder hacer todo lo que tengo en la cabeza. Y espero concretar, hay fuerza, hay energía de poder hacer, decían, las obras más importantes. Así que sigo aprendiendo, sigo caminando, sigo enseñando y también recibo lecciones de todo ese caminar y ese compartir. Y espero de aquí a unos 20 años más decir, señores, esta es la obra maestra.